¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. El día de hoy vamos a, tra a tratar un tema de extrema importancia en nuestro país, que se refiere a la situación de los cocodrilos en sitios particulares: Río Tárcules, Tempisque, Atlántico, diferentes eh, zonas del, del, del país. Para esto hemos eh, decidido invitar a un experto en cocodrilos, el Máster eh, Juan Sánchez eh, Ramírez técnico del Tribunal Ambiental Administrativo y también miembro de la Comisión Nacional de Cocodrilos. Juan, bienvenido a Conciencia y muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este importante tema. Muchas gracias Gustavo por la invitación. Juan, eh, hablemos de la distribución histórica de los cocodrilos en, en su eh, ámbito de distribución. Y hagamos un contraste con la actual. Han, han, han declinado, han aumentado en términos de, de cobertura de ciertos hábitats que antes no, no tenían. ¿Qué sabemos al respecto? No, y la, las especies de cocodrilos, eh, al menos en, en América, son, tienen una distribución desde Florida, el sur de Estados Unidos, hasta el norte de, de Sudamérica. Hay algunas especies que incluso eh, encontramos en el lado de Paraguay y Argentina, pero de siempre han estado. No, no, ha, no ha cambiado mucho esa distribución. No ha cambiado mucho esa distribución. ¿eh? Hay algunos posibles hábitats que hayan sido recolonizados por la especie. Para el caso de Costa Rica es posible que algunas eh, poblaciones hayan aumentado su rango de hogar, por decirlo de alguna forma. Pero eso no significa que la especie se haya extendido fuertemente. Para Costa Rica tenemos las dos especies en, en ambos. En ambos litorales. ¿En Costa Rica tenemos dos especies? De estos en Costa reptiles. Rica tenemos dos especies: una de caimán, otra de cocodrilo, o de lagartos, como dice popularmente la gente. Lo, ¿Todos los cocodrilos son de la misma especie en Costa Rica? Es una única especie de cocodrilo. Eh, es le llamamos único, lagarto exacto. amarillo o lagarto. Simplemente. El caimán le decimos Guajipalo, lagarto negro. Correcto. ¿Cuántas especies en, 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 a nivel mundial existen? De 23, 23. 23, 23 a nivel mundial, solo dos en Costa Rica. Solo, solo, solo dos en, en, en Costa Rica. Uh, últimamente, esto es noticia prácticamente todos los días: eh, de que hay un cocodrilo, el, que lo observaron aquí en Playa Jacó, en Playa Tamarindo salen a la playa, este, aquí por el sector de Tárcules constantemente se ven en, 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 en la playa. ¿Qué, ¿Qué sabe la Comisión eh, Nacional de Cocodrilos al, al, al respecto? ¿Hay una sobrepoblación realmente? Eh, es, el, ¿La prensa está sobredimensionando el, el, el problema que eso representa? ¿Qué sabemos al respecto, Juan? Sí, bueno, eh, para nadie es un secreto que cocodrilos son tabú. Eh, es, genera temor. No tanto respeto, diría yo, pero sí genera mucho temor y la, la prensa sobredimensiona el tema. Los cocodrilos no son una especie realmente agresiva, aunque por su tamaño, pues obviamente es un individuo peligroso. El, el que los cocodrilos aparezcan en ciertas playas es algo, digamos, muy sencillo de explicar por el hecho de que, como son animales acuáticos, viven en zonas que son calientes o cálidas, ellos necesitan desplazarse de un lugar a otro. No van a subir por un río hasta las montañas para buscar dónde trasladarse, si lo hacen. Lo hacen en las partes bajas, accesan al mar y de ahí se trasladan hacia otro eh, río. No existe sobrepoblación, al menos los datos no dan para que digamos que hay una sobrepoblación, que ha aumentado la población posiblemente sí, en algunos sitios como el Tempisque. No podemos decir todavía lo mismo de, del Tárcoles eh, o de otros sitios del país, por ejemplo en observaciones informales en, el río Terro, en los ríos Sierpete eh, de ahí arrojan datos de que la población ahí ya no es del mismo tamaño que antes, ha disminuido, pero en el Tempisque se ha aumentado lamentablemente no por el hecho de que la población como tal haya crecido, sino que muchos de los humedales de la zona del Tempisque eh, se han visto afectados, han sido drenados, se han perdido. Eh, muchos de esos humedales son estacionales, entonces se pierde su columna de agua en cierto, cierta época del año que hacen los cocodrilos pues, llegar al río. Y si la gente ve llega al río, van a ver un montón de cocodrilos pero eh, lugares como la Laguna Mat eh, Matarredonda, prácticamente ha perdido su columna de agua de, de verano, donde es, había una población interesante, ya la columna de agua se perdió, que hacen los cocodrilos? Se van para el río, entonces eh, no es una situación de sobrepoblación, todavía los datos no arrojan eso, esa información, pero sí, es muy posible que... Encontremos animales o que podamos avistar animales porque también la gente ha irrespetado los ecosistemas o los hábitats o las áreas de influencia directa de, de la especie. Eso, eso casualmente le, le voy a preguntar: ¿hemos invadido el hábitat natural de estas, de estas especies? Sí, para nadie es un secreto también. Y las normas en este país la gente las conoce realmente, pero algunos a veces tienden a decir que no. Eh, tanto los humedales que se han perdido como las áreas de protección de los cauces, y son las áreas de neamiento de los cocodrilos, eh, ha sido invadida. Ahora, en muchas partes del país encontramos que el patio de una casa es el río, o es la laguna, o es el estero, o es el manglar. Hábitat de cocodrilos y también de caimanes, pero obviamente el problema más grande es con los cocodrilos por su dimensión. ¿no? Entonces, realmente sí hemos invadido esos territorios y. La, el Estado a veces peca de negligente en hacer respetar esas áreas. Tanto el Estado, me refiero a las instituciones estatales como el MINAE, o la misma municipalidad de las zonas costeras principalmente, que es donde más hay poblaciones de cocodrilos. Sin dejar, por supuesto, de lado que en la zona continental también hay. Eh, ...poblaciones, como las partes altas del río... ...Juan, usted, usted ha sido claro de que no se trata de un tema de sobrepoblación ...sin embargo, la Cámara de Turismo y la Cámara de, de Hoteleros... ...han llamado constantemente la atención... De que, ...de que lo que nunca había ocurrido, está ocurriendo... ...por ejemplo, tener eh, tres cocodrilos en la, en, la, en la playa de un hotel eh, eh, particular... ...¿por qué es que se está dando este fenómeno, entonces? Son varias razones, eh, bueno, primero que nada... Volvemos a lo mismo, la invasión de los ecosistemas o de los hábitats donde habitaban o habitan los cocodrilos. Eh, otra de las razones es que eh, al, haberse, al haberse afectado esos ecosistemas, estos hábitats, las fuentes alimenticias de cocodrilo obviamente van a disminuir. Si se elimina la cobertura boscosa en los bordes de los cauces donde habitan cocodrilos, ya no vas a ver mapaches, ya no vas a ver iguanas, ya no vas a ver pisotes que son parte de los, del alimento de, de esos cocodrilos. No va a haber peces si estamos contaminando las aguas. Eh, la otra razón es que en respuesta a eso, el cocodrilo tiende a, a irse a zonas calientes, él no va a subir a zonas frías. Entonces, ¿qué es lo que hace? Seguir migrando hacia partes más bajas cada vez. Si llegan a un estero, llegan a un manglar, llegan a la boca de un río y hay desarrollos de infraestructura turística, urbanística, lo que sea, pues van a tener a un cocodrilo de vecino. Y si la gente, que es otra de las razones por las cuales se ha perdido... Eh, el cocodrilo ha perdido parte de su temor al hombre, es que en muchos lugares la gente tiende a darles de comer. Uh -huh. Eso ha sucedido en Tárcoles, eso ha sucedido en Sierpe Terra, eso ha sucedido en Tamarindo. En Tamarindo empezaron alimentando un cocodrilito chiquito y cuando se dieron cuenta tenían 10 cocodrilos pidiendo comida, entre ellos un animal de 3 met metros. Sí. Permítame hacer una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos hablando sobre la problemática de los cocodrilos en nuestro país. Para esto, hemos invitado a, al máster eh, Juan Sánchez. Él es eh, miembro del Tribunal Ambiental Administrativo y también miembro de la Comisión Nacional de Cocodrilos. Eh, eh, al terminar el segmento y cuando lo interrumpí, eh, Juan, estábamos hablando casualmente del comportamiento humano, eh, en cierta forma irresponsable con respecto a estos eh, eh, animales. ¿Por qué el MINAE categóricamente no ha prohibido que, que, que se hagan estos shows, estas exhibiciones eh, con, con, con muchos turistas, en, en el, en, particularmente en el Tárcoles, que es lo que, lo que personalmente conozco? Sí, bueno, el Tárcoles es el caso típico y lleva ya más de 20 años. En el Tempés que de alguna forma en algún momento se hizo, se intentó ponerle un alto. No sé si se logró realmente, pero en el, en el Tárcoles sí ha sido un una problemática de más de 20 años. Se ha intentado por parte del MINAE, no voy a decir que no, eh, eliminar esa práctica. Sin embargo, ha sido una situación en la que el MINAE nada más o los funcionarios van y dicen, mira, no hagas esta, esta práctica, no lo vas a hacer. La ley era, no era drástica en ese sentido de, ¿cómo se llama?, tratar el tema como un delito, por ejemplo, para llevarlo a un ministerio, era una contravención, una simple contravención, donde la gente prácticamente no hace caso y los jueces no le dan trámite. Entonces, el MINAE ha tratado de negociar con esta gente, pero igual, el MINAE tiene un poder administrativo en el cual puede apercibir a esta gente Por y decir no más y darle seguimiento. El problema es que usted prohíbe, pero si no le da seguimiento al asunto, no está fiscalizando, la gente va a seguir haciendo lo que quiere. Recientemente se prohibió supuestamente por un acuerdo con las partes, pero ¿qué hacen los que ha se dedican al turismo? De ahí, en lugar de ofrecerle el alimento, que por lo general era apoyo, que por cierto no es una buena dieta para el cocodrilo, y ahora tratan de llamarlo con un trapo. Dicen, no, no lo estoy alimentando, eso es un trapo. O sea, como burlándose de la autoridad. En realidad lo que hace falta es más mano dura y firmeza en cuanto a darle seguimiento, fiscalizar constantemente la actividad. Hace muchos años se intentó ponerle un alto a, a esta situación eh, haciendo un plan de manejo para, el, para la cuenca o para el río Tárcoles, en este caso, donde se realiza la actividad, pero sin que hubiese alimentación o tal vez entrenando un solo animal. Lo que pasa es que han entrenado tantos animales que ya el animal lo que hace prácticamente es perderle miedo al hombre y se vuelve agresivo buscando alimento. Uh -huh. Porque el animal sabe que si se dedica a cazar, que por lo general podían cazar una vaca, un ternero, una, un caballo. Es un pleito llevarlo al río, ahogarlo y pelearse con otros cocodrilos por el alimento, mientras que si les tiras alimento, el animal dice: Yo no voy a gastar energía, nada más espero que me llegue el alimento. Y en busca de ese alimento, han sucedido algunos incidentes o anécdotas para alguna gente que se ha visto eh, sorprendida por un cocodrilo sin que lo muerda, pero ha sucedido que un cocodrilo persigue a alguien buscando alimento. No solo en el Tárcoles, en el Tamarito también, en Iguanita, en otros lugares ha sucedido usted menciona ahora se vuelven más agresivos hay alguna evidencia científica que demuestre que definitivamente el comportamiento ha cambiado y que los animales han sido, o sea, son más agresivos ahora que antes los que están entre comillas entrenados digamos o han sido utilizados por el ser humano para eh, recibir esa respuesta o para que el animal responda a un twin llamado el animal eh, ante la presencia del hombre siempre huye pero los que han sido entrenados poco a poco, a recibir alimento que no son un poquito pierden poquitos, ese miedo, Pierden ese miedo, ese contacto con el ser humano y entonces el animal se acerca al ser humano a pedir alimento. Y algunas veces el animal ha sorprendido a la gente pues tirándose encima, a mí me ha pasado. Entonces, es una situación en que los animales prácticamente que están entrenados son los que responden de esa forma, lo cual no significa que un animal estrictamente silvestre salvaje sin haber recibido ese comportamiento no sea agresivo porque tienden a defender su territorio. Tanto en época reproductiva como en época de cuido, que podríamos tomarla como una sola época reproductiva, desde la parte de cortejo hasta lo que es el nacimiento de las crías. La hembra principalmente se vuelve agresiva en ese cuidado y el macho cuidando su territorio se vuelve agresivo, pero. No es un comportamiento natural del animal ser extremadamente agresivo siempre con el ser humano porque el ani todos los animales de todas formas tienden a huir ante la presencia del hombre. Juan, recientemente también hemos eh, oído algunos episodios de eh, machos atacando machos y también atacando eh, hembras. ¿Por qué ocurre o, o eso es natural que ocurra? Es natural, en de es natural porque hay una jerarquía y los machos más grandes son los que tienden a aparearse, entonces ellos alejan a los machos más pequeños. Y las hembras también se pelean por ser las más grandes las que se aparean primero y por ser las más grandes las que buscan primero sus sitios de anidamiento, dejando a las demás por fuera. Entonces hay un enfrentamiento entre ellos por una cuestión de jerarquía social ya dentro de la estructura de la población de cocodrilos o de caimanes en este caso también, ¿verdad? Es lo mismo. Solo que, bueno, el caimán por tamaño y otras cosas es, digamos, más dócil, más tranquilo. Claro. Eh, en Costa Rica está confirmado que es el país donde ocurren más accidentes humanos relacionados con cocodrilos. ¿Qué pasa en los otros países? ¿No hay ninguna práctica similar a lo que está ocurriendo en Costa Rica? ¿O hay menos cocodrilos? o ¿Qué, qué, qué sabemos al respecto? Bueno, de acuerdo a los datos que hemos manejado en los últimos 20 años, hay poblaciones... Más bajas en otros países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, incluyendo Venezuela, aunque se supone que si usted hace una sumatoria, todos los individuos que posiblemente sean más en cantidad, claro. pero en densidad por área, Costa Rica tiene una, la densidad más alta. Y, en otros lados, como Australia, por ejemplo, se permite hacer este tipo de prácticas. En algún momento los expertos hayan recomendado realizar alguna práctica de este tipo alimentando cocodrilos. Nosotros la recomendamos, pero siempre y cuando se, fue, se hiciese en un lugar cerrado, en un lugar como un establecimiento donde hayan cocodrilos en cautiverio, autorizado por supuesto por el, por el Estado, pero en el Estado Silvestre no, en el Vida Silvestre no, en las áreas Silvestres no, porque en este país tan pequeño todo el mundo transita por, por todo lado y te vas a llevar una sorpresa en cualquier momento. En, el estado, en Australia o en África, los cocodrilos incluso han atacado las, las embarcaciones. Aquí no ha sucedido todavía, pero podría suceder. Un animal eh, que se ve afectado, que se vea acosado, a mí me pasó en el mar con un cocodrilo capturado, atacó directamente, se vino por debajo del bote y lo atacó. Y estuvimos a punto de caer en las fauces de cocodrilo, un bicho de más de tres metros. Entonces, el animal siempre va a responder de alguna forma. Aquí no ha sucedido un ataque ya estrictamente de ese tipo, pero en otras latitudes sí. ¿Qué, ¿Qué piensa la comisión o qué, qué, qué recomendaciones ha dado la comisión con respecto a lo que se estaba eh, eh, viviendo? Déjeme preguntarle primero, ¿qué está haciendo la comisión en este momento? ¿Se está haciendo un estudio prospectivo, digamos, para valorar o cuantificar la, 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 el problema? O qué, ¿Qué hace la comisión? Te lo explico así, Gustavo, rápidamente. O sea, eh, como es, el cocodrilo es un tabú, casi nadie da plata para trabajar con cocodrilos. Nosotros lo hacemos eh, de bolsa nuestra, los que podemos un poquito. Eh, otros que son funcionarios de universidades, bueno, las universidades les aprueban ciertos proyectos con cierto presupuesto y pueden trabajar. O que tienen facilidades de accesar fondos en otras organizaciones. Algunos no tenemos esas facilidades. O sea, están trabajando con las uñas prácticamente. Trabajamos con las uñas y existe información. Básica de Tárcoles, de Tempisque, información vieja de Sierpe Terra o de la zona del Chirripó, aquí por la rambla de Sarapiquí. La idea justamente siempre fue tener la información fidedigna para tomar decisiones. Entonces, la comisión realmente lo que ha estado recomendando es a la gente no eh, acercarse a los cocodrilos, no hacer este tipo de prácticas, prohibirlas, no tratar de que el no Estado. Tener no tener pánico. No tener pánico, eh, obviamente no buscar el peligro. La gente cree que el cocodrilo no muerde bajo el agua y se meten entonces a nadar, y siguen pensando, a pesar de que hay un accidente, como han ocurrido muchos aquí, de que el cocodrilo ha mordido a alguien, a las dos horas se tiran al agua y dicen, no no, por si el cocodrilo no muerde en el agua, siendo que vieron que mordió en el agua. Y si sí ocurre, eh, permítame sí hacer una segunda pausa, ya regresamos. Estamos desarrollando el tema de los cocodrilos, la problemática de los cocodrilos con Juan eh, Sánchez, quien es eh, técnico del Tribunal Ambiental Administrativo y también miembro de la Comisión Nacional de, de, de Cocodrilos. Casualmente estábamos hablando del papel que juega la Comisión en términos de recomendaciones y si son vinculantes. Eh, Juan, que, en, en, ¿en qué fase estamos en este momento? Es una comisión creada por el mismo CNA, ¿es una comisión interinstitucional? Se supone que le da también asesoría o apoyo en ¿Quién, ¿quién integra? No hemos dicho quién le integra. Está integrada por, bueno, voy a decir nombres, Iván Sandoval, que es de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional, eh, por Laura Porras, que es eh, funcionaria del, del ICOMBIS de la Universidad Nacional, está Mamut Saza de esta universidad junto con Gerardo Chávez, eh, Juan Bolaños, que es un experto independiente, ahora pues era funcionario de la universidad, pero se pensionó, estoy yo. Básicamente hay otros invitados, pero no forman parte de la comisión como tal. Se le invitan a funcionarios de las áreas de conservación a las reuniones. Y el Minae directamente tiene que ver con algún... bueno, Joaquín Calvo o, 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 sí, perdón, Joaquín, Joaquín Calvo que okay. es el coordinador de la comisión, que es el, el encargado de vida silvestre del SINAC a nivel nacional. Entonces la comisión es interinstitucional, asesora al SINAC y al ministro. No son vinculantes nuestras recomendaciones, por supuesto, pero de, tratamos de que se tomen como tal. Y la comisión, prácticamente, lo que hemos tratado de hacer es lo que te conté en la sesión anterior, ¿verdad? De hacer recomendaciones, de que la gente no se involucre tanto en, en esas cosas, de decir, bueno, el cocodrilo no muerde bajo el agua, que respeten el hábitat del cocodrilo, que el Estado haga algo con las municipalidades para evitar la invasión a las áreas de protección, e incluso la posibilidad, si la población está aumentando o en el momento en que se detecte que hay sobrepoblación, eh, proponer la crianza en cautiverio. Creo que ya se está manejando ese tema en la zona de Guanacaste. La crianza en cautiverio te permite extraer animales del medio silvestre, aquellos que incluso pues, están de más, por ejemplo, en, en el ambiente, y establecer un zoo criadero con fines comerciales, carne, piel, todo con los debidos eh, permisos, permisos por parte del Estado. La otra posibilidad sería hacer un rancheo. ¿cuál es, ¿Cuál es la posición de la comisión con respecto a esto, Juan? Esa, esa, prácticamente. Sí. Es, es, se puede recomendar hacer este tipo de cosas. No estamos de acuerdo en que se maten animales silvestres solo por matarlos. Eh, hemos encontrado la posibilidad o sea, que de que haya un aprovechamiento. A, sí, que alguien pueda tenerlos en cautiverio o, en última instancia, con todos los permisos, que se pueda dar un aprovechamiento. O un rancheo directamente, ¿verdad? Que es eh, extraer animales del medio, igual con los permisos, como hace Venezuela. Que el Estado hace los monitoreos de las poblaciones. Le concesiona una cuota a ciertos granjeros o ciertas personas o ciertas empresas que sacan un número determinado de individuos del medio, ellos pagan un, una cuota determinada, una tarifa determinada, y con eso el Estado sigue haciendo los monitoreos y va cambiando las cuotas a cada uno. Aquí no se ha logrado y, eso. Y, y se les permite la comercialización. Se les permite la comercialización, tienen un, un permiso de CITES para hacer la comercialización con una cuota determinada por parte de CITES para el comercio internacional. Eso se puede hacer aquí. Pero hay que hacerlo en una población determinada. El problema es que seguimos en lo mismo. Si no hay fiscalización por parte del MINAE en este caso, la gente puede estar matando animales donde no está autorizado claro. y tratar de hacer un mercado negro y acabar con alguna población determinada en algún momento, como sucedió en los años 40, ¿verdad? que prácticamente eliminaron casi todos los cocodrilos. Claro, el tema de la educación ambiental es, es algo importante en la, en, la, en la comisión. A mí me parece. Sí. Se está trabajando de alguna forma. Sí, se ha tratado de que las áreas de conservación sigan asumiendo ese, ese rol. Eh, Juan Bolaños es uno que ha trabajado mucho en la parte de educación ambiental y es uno de los temas que tenemos en boga también para, dentro de las recomendaciones que hemos hecho desde hace muchos años a los ministros del ambiente que no nos han dado mucha pelota, eh, pero está planteado el tema. Está planteado. Con, con, me parece que una, un papel fundamental de la Comisión es informar a los medios de comunicación colectiva de, 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 esta, de esta problemática. Se ha, se ha hecho, yo recuerdo haber visto una conferencia de prensa en una oportunidad, pero no más que eso. ¿Qué, sí. ¿En qué se está pensando, Juan? Sí, se ha hecho, se, ha hecho, eh, se han dado conferencias de prensa, eh, lamentablemente no es tan a menudo. Es importante que los medios de comunicación, cualquiera que sea, masivos, televisión, prensa, le den más, más importancia al tema de vida silvestre en general, no solo a los cocodrilos, pero a los cocodrilos por la situación, ¿verdad? Son un, un, una especie que siempre está en, en, en boca de todo el mundo. Pero sí okay. se ha tratado de desmentir las cosas que han dicho las cámaras de turismo, las cámaras hoteleras, porque es muy bonito decir, nada más, vi un cocodrilo, que antes no lo veía, pero es parte del hábitat del cocodrilo. Nosotros tratamos de apropiarnos de los ecosistemas de los, de los animales y, y no pensamos más que nosotros. Pero sí es un tema que la Comisión también trata eh, de dar en, a conocer información. Eh, como le digo, a veces no tenemos eh, la respuesta por parte de la prensa o de los medios masivos, pero sí es un tema que tratamos de dar a conocer siempre. Juan, el, el, río, el río Tárcoles es, es uno de los más contaminados del país, por no decir el más contaminado del, de, del país. El más contaminado. ¿Se ha asociado el, el, el aumento en, en la población de los cocodrilos del río Tárcoles con la contaminación? No, no. Eso todavía no, no ha sido... Hay estudios no con respecto no tema que... O que podría lo... ser una disminución también. Parte de los problemas más que todo es el, el hecho de que los cocodrilos sí están propensos a sufrir ciertos problemas de enfermedades, como pasa eh, con la vista de ellos. Muchos cocodrilos del Tárcoles tienen, han perdido ya su visión, eh, no total, pero han quedado muchos de ellos tuertos por problemas de contaminación, justamente, pseudomonas, auromonas, problemas de bacterias en los ojos, eh, posiblemente alguna otra. ¿no? Eh, pero... En el río Tárcoles también se ha manejado el tema de una posible, un posible aumento de la población por el hecho de que hay mucho vertido de hormonas a los medios acuáticos, producto de la, eh, ¿cómo se llama? la transformación digamos, de sexo en el caso de la producción de tilapias a través de hormonas. Y eso se libera al medio y ya ha habido ciertas conjeturas, ciertas hipótesis que deberían ser confirmadas. Creo que Laura Porras estaba trabajando en ese tema. Que están, de una u otra uh, forma, afectan afectan los ¿Podrían estar afe cocodrilos. Podrían estar afectando. Ahora, eh, los el sexo de los cocodrilos se determina por la temperatura. ¿verdad? Si estamos recibiendo un aumento de temperatura en el medio natural van a nacer más machos. Los machos son relativamente más agresivos y son más grandes que las hembras. Entonces eso podría también estar eh, potencialmente eso, eso podría estar asociado a calentamiento global, pero es hay que, hay que, hay, que documentarlo. hay que documentarlo y en eso en eso hay un, un estudio que se está empezando. Creo que empezó este año, a finales del año pasado, pero nos queda nos queda un minuto, Juan. Eh, eh, vuelvo a la prensa. ¿Cómo cómo, lo, cómo lograr que la prensa no sea tan amarillista en el tema esta de la problemática de los cocodrilos? Yo creo que es muy sencillo, es simple y sencillamente eh, sentar a, a las diferentes partes interesadas en el asunto, eh, los que se ven afectados y los que de alguna u otra forma trabajan con la especie, además de, les, de, las, eh, de la institución, en este caso rectora que es el MINAE, y crear una discusión a lo interno de, de estos grupos y no estar eh, recibiendo información que no es fidedigna de repente. La prensa en este país es como muy amarillista, de todas formas, le gustan los grandes. Eh, espacios publicitarios claro, de ese tipo, claro. pero no es lo lógico. Esperemos que conciencia o, particularmente, este programa contribuya en ese sentido. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Juan. A ojalá ojalá que, 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 que el tema no, no, no se deje de discutir en los diferentes eh, ámbitos eh, del, del, de discusión del país. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.